Buenos días, amigos de TD Golf. Mi nombre es Gustavo Marrero, gerente general de Anagolf, de la Asociación Deportiva de Aficionados al Golf. Bueno, hoy estamos en el Cariari Country Club, en la quinta fecha de lo que es el ranking nacional en las categorías Campeonato, Juvenil, Mid Handicap y Senior. Tenemos la competencia esta vez de un día. Estamos a la mitad de la temporada de apertura. Como conocen, ya tenemos dos temporadas, cuales son apertura y clausura, y contamos hoy con una participación de 70 jugadores en el campo. Tuvimos muchos eventos a nivel amateur. Trajimos un torneo internacional a nivel juvenil que se llamó el Costa Rica Junior Open, el cual vino participantes de Latinoamérica exclusivamente. También estuvimos presentes en lo que fue seminarios de reglas internacionales, le aportamos a los clubes con material de las reglas, les dimos seminarios, capacitamos a tanto a Cádiz como a jugadores de cada club y campo de golf, y continuamos tratando de crecer nuestro deporte en Costa Rica, y también apoyamos mucho a nuestros atletas en torneos internacionales, enviándolos a jugar en toda parte de América, Europa. Nos faltó Asia el año pasado, pero este año les comento que vamos para Asia, para el Mundial. Y no, prácticamente seguimos trabajando fuerte para que el golf continúe creciendo y poder formar bases sólidas para tener un futuro provechoso para el golf de Costa Rica. ¿Cómo van las reglas, las nuevas reglas? ¿Ya la gente lo está asimilando? Sí, ya desde el 2019 estamos con estas nuevas reglas. Entonces creo que la gente las ha manejado mucho mejor durante la temporada 2019-2020. Hay que continuar capacitándolos un poquito, estudiando un poquito, pero creo que vamos por un muy buen camino. ¿Qué proyecto tiene este año? Este año tenemos los proyectos de tratar de continuar creciendo el golf amateur dentro de nuestro país, el trabajar duro por el golf infantil juvenil también, en la parte junior nos interesa mucho, trabajar de la mano con los clubes y campos con todos estos detalles. Y también estamos con el nuevo sistema de handicap que estamos tratando de tenerlo de aquí a 2 meses plazo para tener un nuevo sistema, el cual vamos a estar comentándoles un poquito más adelante, que también se le va a aportar a los clubes unas herramientas nuevas y a los jugadores también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos.